Yesenia, aquí estoy. ¿Por qué me pediste que viniera con tanta prisa? ¿Sabes, Diana? Con todo lo que hemos aprendido sobre gestión técnica, me entusiasmé tanto que acepté un pedido de unas prendas para un coro que hace presentaciones virtuales. Es una gran noticia, Yesenia, porque según recuerdo, solo confeccionabas ropa para ti y tu familia. Exacto. Solo que con estas sesiones que hemos tenido, estoy muy motivada y quiero que con este pedido pongamos en práctica lo que hemos aprendido. No pude traer mis materiales y herramientas, pero realicé una pequeña presentación para que conozcan parte de lo que utilizo en el taller. ¿Quieren verla? ¡Por supuesto! ¡Vamos a verla! Diana, me gustaría mucho que tú y ustedes que nos ven en casa me ayuden a hacer la planeación. Será un gusto. Podemos utilizar un instrumento que te será muy útil, el cursograma. Excelente idea, Diana. Ya quiero comenzar. ¿Estás lista para que demos inicio a la sesión? Completamente. Somos la profesora Yesenia y Diana. Y es muy grato poder acompañarles en esta sesión. Así es. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Les invitamos a continuar practicando todas las medidas higiénicas. Laven sus manos con agua y jabón varias veces al día. Permanezcan en casa en la medida de lo posible. Si salen, no olviden el uso correcto del cubrebocas. Mantengan la sana distancia y si estornudan, recuerden hacerlo con la técnica de etiqueta. Cuiden su salud y la de los demás. Les pedimos tener a la mano su cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo. Recuerden anotar en su cuaderno lo más importante a lo largo de la sesión. También registren las dudas, inquietudes e ideas que les vayan surgiendo. Pronto habrá oportunidad de compartir y discutir con su profesora o profesor de tecnología. Bueno, pues ahora sí les cuento cómo empezó todo esto. Mi hermana dirige un coro de 30 adolescentes, entre 12 y 15 años de edad, pero por la situación actual tuvieron que comenzar a ensayar y a presentarse de manera virtual. Todo transcurría en esta normalidad hasta que les invitaron a realizar una presentación en televisión y les preguntaron si había la posibilidad de confeccionar alguna prenda que le diera identidad al coro. Como su repertorio es del sureste mexicano, decidieron vestir una guayabera estilizada de algodón, sin alforzas y con un bordado añadido. ¡Excelente! ¿Lo que pasó? Quienes integran el coro se pusieron en contacto conmigo y antes de aceptar, conversé con el grupo. No exagero si te digo que al terminar la videoconversación quedé más entusiasmada. Después de explicarles brevemente tanto los insumos y medios técnicos que requería, como el proceso técnico para la confección de las guayaberas, hicimos una lluvia de ideas y decidimos que los insumos se podrían adquirir con proveedores en línea, que dieran garantías sobre la calidad de los mismos. Además, que fueran locales para no generar contaminación al transportarlos, excepto los bordados, que podríamos comprarlos en línea a alguna organización o cooperativa de artesanas y artesanos para favorecer su economía.
Son grandiosas estas propuestas y me imagino que el asunto de las medidas también se resolvió utilizando sus dispositivos y el internet. ¿Cómo adivinaste? Ya ves. Pues sí, quedamos en que les explicaría cómo tomar las medidas que necesito para que algún familiar les ayudara a hacerlo. Y propusieron que grabarían un video para enviármelo y que pudiera observar si el procedimiento era correcto. ¿Y cómo entregarán las guayaberas en cada casa? Eso lo pensamos resolver de dos maneras. Una es que los familiares que salen a trabajar y tienen auto pasen por algunas guayaberas y las entreguen a quienes se encuentran cerca de su domicilio. Otra es que un par de familiares recojan algunas guayaberas y las dejen en algún lugar cercano al centro cultural. De este modo, las y los coristas que viven en la zona podrán pasar por ellas. ¡Increíble! Esto es lo que pueden hacer muchas mentes brillantes pensando juntas. Así que, ahora que ya tenemos alternativas para enfrentar los tres desafíos, podemos comenzar a planear. Sí, pongamos manos a la obra. Pero antes, te propongo que compartamos con nuestras y nuestros estudiantes el proceso técnico para la elaboración de una guayabera estilizada. ¡Corre video! ¡Perfecto! Muy bien, con este video nos ha quedado más claro el proceso técnico que llevarás a cabo.
Entonces, comencemos con tu planeación. Recordarán que el primer proceso que debemos llevar a cabo como parte de la gestión técnica es la planeación, y para lograrlo debemos realizar 5 acciones principales. 1. Hacer el diagnóstico de necesidades. 2. Identificar el problema y buscar diferentes alternativas de solución para elegir la más pertinente y viable. 3. Enlistar los insumos, medios técnicos y acciones que requieren nuestro proceso técnico. 4. Relacionar estos últimos y designar tiempos y responsables. 5. Desarrollar nuestro plan de trabajo con todos estos elementos. Entonces ya voy muy adelantada. ¿Así? ¿Así? Es que ya tengo listo todo hasta la tercera acción y parte de la cuarta. Perfecto, entonces es momento de empezar a plasmar todo en un cursograma. ¿Un curso qué? ¡Un cursograma! ¿Qué crees que sea? ¿Qué características consideras que tiene? Yo. Por la primera parte de su nombre, curso, pienso que se refiere al curso del proceso, es decir, cómo se desarrollará. Y por la segunda parte, grama, quizás sea un diagrama o algo parecido que lo representa. Magnífico, Yesenia. Efectivamente, un cursograma es un instrumento de representación gráfica de un proceso técnico. En él podemos señalar cómo se realizará paso a paso y cuando ya esté ejecutando, nos ayudará a analizarlo de forma sistemática y secuencial. Además, nos permite documentar todo el proceso. Así, si en un futuro se requiere repetir, se puede realizar sin que la persona que lo diseñó o conoce todo el proceso se encuentre presente. Me parece muy útil, pues también podría ayudarnos a detectar los posibles errores y aciertos del proceso. Y con eso podremos mejorarlo, ¿verdad? Claro, por eso su uso es frecuente en los procesos industriales, pero también podemos usarlo en tu planeación o en cualquier otro proceso técnico que alguien quiera realizar. Pero antes de seguir, hay algunos aspectos del proceso técnico que a veces no tomamos en cuenta. Veamos la siguiente cápsula de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El cursograma de movimiento también es útil para observar los costos ocultos entre el proceso general, ya que en muchas ocasiones no se toman en cuenta para agregarlos al precio final. Por ejemplo, distancias recorridas que implican el tiempo que tardan en moverlo de un lugar a otro, la mano de obra que se paga a la persona que mueve el producto, el retraso, almacenamientos temporales, lo cual implica un costo de la persona que cuida el almacén y la renta del local donde se guarda, por mencionar algunos. Me va a ser muy útil esta información. Entonces, ¿por dónde empezamos? Antes de comenzar, lo primero es saber qué usa la simbología OTIDA, es decir, permite representar operaciones que son como las acciones que enlistaste: transporte o movimiento de trabajadores, materiales o medios técnicos dentro del lugar donde se realiza el proceso técnico. Inspección de la calidad o cantidad de materiales u objetos técnicos. Depósito provisional o espera, que refiere a los tiempos en los que se detiene el proceso entre dos operaciones, y almacenamiento permanente de materiales. Equipo o el producto recién generado. Es un espacio destinado a ello. ¿Y qué símbolo se usa para cada uno?
En un momento más vamos a verlo. Prometido. Por ahora es importante saber que esto puede representarse y que hay dos tipos de cursograma. Uno de ellos es el cursograma sinóptico. En él se representa cómo se llevará a cabo el proceso de manera general. Solo incluye las operaciones principales y las acciones de supervisión relacionadas con el proceso técnico, pero divididas en los elementos que constituyen el proceso de elaboración del producto. Por lo tanto, no se incluyen las acciones vinculadas al transporte, espera y almacenamiento. El otro es el cursograma analítico, en el que se pueden representar las 5 acciones o TIDA que mencionamos. En este sentido, puede colocarse quién realiza las acciones, qué se hace con los materiales y cómo se usa el equipo. En ambos tipos de cursogramas es necesario colocar los tiempos en los que se lleva a cabo cada acción. Oye, suena bastante bien. Entonces, ¿es como un diagrama de flujo? No, generalmente lo confunden con el cursograma, pero son muy diferentes en su simbología y en el nivel de detalle que tienen. El diagrama de flujo no incluye el tiempo de cada acción. Ahora sí te explico cómo se simbolizan las acciones en el cursograma. Operación, con un círculo. Transporte, con una flecha vacía. Inspección, con un cuadrado. Depósito o espera, con una D mayúscula. Almacenaje, con un triángulo isósceles con la punta hacia abajo. También se pueden combinar los símbolos cuando se realizan acciones diferentes al mismo tiempo con operación e inspección. Estos símbolos se realizan bajo ciertas normas. Deben de medir 10 milímetros o 3/8 de pulgadas de diámetro. Pues este instrumento es muy útil para planear todo el proceso, desde la compra de los insumos, la toma de medidas. Perdón que te interrumpa, pero el cursograma solo te permitirá planear el proceso de elaboración de las guayaberas, es decir, desde que inicias tus trazos hasta que queden listas. Lo demás podrás planearlo usando un cronograma, como lo hemos visto en sesiones anteriores. Qué bueno que lo mencionas. Así ya me quedó más claro que podemos usar el cursograma para la planeación de ese proceso específico. Entonces, si ya todo está clarísimo, comencemos con tu cursograma. Excelente. Creo que lo más pertinente es realizar un cursograma sinóptico para poder tener el panorama general del proceso y planearlo sin mayor problema. De acuerdo. ¿Qué les parece si hacen el cursograma con nosotras? Empecemos por identificar los elementos de la guayabera que vas a elaborar. Muy bien. Bueno, los elementos principales de la guayabera son 6. Frente, espalda, bordado, bolsas, cuello y mangas. Ya que los tenemos, es necesario anotarlos de manera de encabezado en nuestra hoja, dejando un espacio a la derecha para anotar las operaciones y acciones de inspección. Luego, colocamos una línea vertical debajo de cada uno. ¿Es así? Creo que valdría la pena poner un color diferente para cada elemento. Así es. Creo que estás comprendiendo muy bien cómo elaborar el cursograma. Después, se enumera una por una las operaciones y acciones de supervisión. Y al mismo tiempo, vamos colocando el símbolo correspondiente con el número que le toca y el tiempo de cada operación. En el caso de las acciones de inspección, no se coloca tiempo. Entonces, ¿solo utilizaremos los símbolos cuadrado y círculo o una combinación de ellos?
solo que estaba pensando si sería posible enlistar todas las operaciones y acciones de supervisión para después representarlas gráficamente. Sí, no habría problema. En cualquiera de los casos, es necesario colocar los tiempos con la mayor precisión posible al lado de cada operación o acción. Y cuando terminemos el cursograma, debemos revisar que todo esté correcto. Esa es una gran noticia, porque cuando comencé a reunir información para planear mi proceso, hice esta lista de acciones. En este caso, son operaciones y acciones de supervisión, insumos y medios técnicos que requeriría. Se me hace que ya sabías elaborar cursogramas. Mira lo bien detalladas que están. Solo podríamos diferenciarlas con la simbología de operación e inspección, así como ponerle los tiempos a cada operación. Además, identificarlas con el color que corresponde a la línea de cada elemento. Te ayudará a saber en qué etapa se encuentran. Perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos la lista, podemos comenzar a poner los símbolos donde corresponde. Por ejemplo, la operación 1 es hacer trazo en papel de frente izquierdo y derecho con base en las medidas recibidas y cortarlo. El tiempo que me llevaría a mí serían 15 minutos, porque ya tengo mucha práctica. Entonces, nos ubicamos en la línea que está debajo de frente y colocamos el símbolo círculo, que representa operación. Escribimos el número 1 dentro de él y colocamos a su lado izquierdo y entre paréntesis el número 15, para representar el tiempo que lleva esa operación. Algo me dice que serás una experta en cursogramas. Efectivamente, eso se tiene que hacer con cada una de las operaciones y acciones de supervisión que se tengan que realizar. Veo que la acción de supervisión, que tiene el número 2, está muy bien representada con un cuadrado. Solo tengo una duda. ¿Por qué en algunas partes se unen las líneas? Esto ocurre porque las operaciones de al menos 2 de los elementos del producto están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, mira aquí, cuando le coses las bolsas, el frente se une, las líneas igualmente cuando se pega el bordado al frente y cuando se une la espalda con el frente. Muy bien, entonces tomaría el frente de la guayabera como elemento principal. Y en la línea que le corresponde, convergen todas las operaciones y acciones de supervisión que tengan en común. Así es, por eso es que las últimas operaciones se muestran en esa misma línea. Diana, ¿y si quisiera convertir este cursograma sinóptico en uno analítico, tendría que desglosar más las operaciones y acciones de supervisión, ¿verdad? Sí, además de incluir las de transporte. Por ejemplo, si tuvieras que trasladar tus telas de una habitación a otra o pasar tus cortes de una mesa a una máquina de coser, es necesario registrarlo junto con los tiempos de cada acción. Así es, y también las acciones de espera, como cuando tienes que dejar en pausa el planchado de las guayaberas, porque es necesario esperar a que la plancha se caliente. Y las de almacenamiento, como cuando al terminar todas las guayaberas, se colocan en un lugar determinado en espera de entregarlas. Exacto, y tendrías que hacerlo en el otro formato que vimos. Pero esa ya es otra historia. Y no hay ninguna magia que haga aparecer ese cursograma analítico ahora. Hoy aprendimos qué es el cursograma, así como la utilidad y cómo elaborar el cursograma sinóptico para la planeación de un proceso técnico. Recuerden incluirlo en su abecedario tecnológico. Les sugerimos agregar cursograma, cursograma sinóptico,
cursograma analítico. No se olviden de colocar alguna nota sobre su utilidad para la planeación. Les invitamos a comentar con su familia y con su maestra o maestro de tecnología lo que aprendieron y reflexionaron en esta sesión. Y por supuesto, si tienen algún proceso técnico que planear, anímense a realizar su cursograma. Les agradecemos habernos acompañado en esta sesión. Gracias, maestra Diana. Nos encontramos en la próxima sesión. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.